Ancud. Señalar de que nosotros estamos trabajando la respuesta, que debemos hacerlo en estos 15 días, y estamos también con el equipo jurídico evaluando las acciones que vamos a tomar respecto también a cómo se da esta situación. Yo debo ser claro de que por parte de la superintendencia, este alcalde, en su calidad de presidente de la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor, no recibió ninguna notificación donde pudiésemos responder como lo estamos haciendo hoy día, con la diferencia que hoy día nos han notificado de una resolución. Referente a la calidad de sostenedor, bueno, afortunadamente esto se hubiese dado ya, no perjudicaba en ningún sentido el funcionamiento de los 24 establecimientos municipalizados, porque a partir del 1 de agosto, como ustedes saben, ¿cierto?, se traspasó al administrador provisional. Entonces, ellos están habilitados para ser los administradores hasta febrero del próximo año, y si esta sanción no se pudiera revertir, automáticamente el administrador provisional va a tener que seguir administrándolo por lo que resta del año 2024, toda vez que la instalación de los servicios locales está programada, ¿cierto?, para el próximo año, a partir de marzo, y ya la operación, el funcionamiento de los nuevos servicios locales está para enero del 2025. O sea, nosotros ya no tendríamos la calidad de sostenedor. Tampoco nos interesa tenerla si el administrador provisional está administrando estos 24 establecimientos y ha podido pagar las remuneraciones como corresponden, es porque a él le están llegando ciertos recursos en forma bastante más generosa, ¿cierto?, o mayor a las que nos llegaba a nosotros. Nosotros teníamos, por concepto de subvención tradicional, que era con la cual podíamos pagar las remuneraciones, alrededor de 400, 450 millones de pesos. Tenemos entendido que hasta hace una semana atrás al administrador provisional le habían llegado ya del orden de los 1.800 millones de pesos. Entonces, ¿quién no administra bien un sistema educativo con esa cantidad de recursos, ya? Entonces, como nosotros no tuvimos ni vamos a tener la capacidad económica para seguir sosteniendo un sistema como el que llevábamos hasta el 30 de julio, esa administración o ese sostenedor tiene que seguir siendo, en este caso, el APE. Chiloé.news.